Hola, buenas noches. Aquí estamos una vez más con el espacio de Eso de Paz. Esta vez ya en directo, después de durante dos meses que hemos estado haciéndolo con materiales grabados y con entrevistas que se han hecho externas. Entonces retomamos el directo y así seguiremos cada 15 días durante este tiempo, aunque de vez en cuando también pondremos entrevistas de personas que pasan por aquí, de los países en los que estamos trabajando como Organización de Cooperación al Desarrollo, para bueno, poder, que no pueden venir aquí los martes por la tarde y el poderlos tener. Bueno, hoy es un programa que vamos a dedicar a la educación popular en Cuba y gracias a que tenemos aquí a un compañero cubano que es experto en este tema, que trabaja en las redes de educación popular en Cuba, y que pasaba por aquí, va a estar un tiempo, y podemos aprovechar su presencia para que nos cuente qué es eso de la educación popular, qué experiencias están teniendo, cómo se está trabajando, qué entidades funcionan. Bueno, os presento a Braulio Freire Echavarría, que es colaborador del equipo de la red de educación popular del Centro Martin Luther King de La Habana. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Gracias a Sodepaz y gracias también a Teleca por esta oportunidad de compartir por acá sobre nuestras experiencias y un poco también devolver esa gratitud de la oportunidad de intercambio que hemos tenido en el trabajo que venimos realizando con la organización, tanto acá como allá en Cuba. Bueno, más o menos queremos dedicar esta hora a la educación popular, al trabajo que hace el Centro Martin Luther King, pero lo primero que queríamos es que nos contases qué es el Centro Martin Luther King, que casualmente nosotros estamos en la campaña de los 25 años de creación de nuestra asociación y también en el año 87 se creó el Centro Martin Luther King, es decir, que también están detalles de celebración de los 25 años, ¿no? Sí, bueno, el Centro Memorial Martin Luther King es una organización no gubernamental cuyo órgano de relación con toda la actividad del Estado cubano es a través del Ministerio de Cultura. Es una organización que surge a partir de una experiencia cristiana, de inspiración cristiana, macroecuménica, con interés de aportar precisamente a experiencias innovadoras en la participación en el contexto de la sociedad cubana. Y desde este compromiso ha promovido en todo este periodo de más de dos décadas un trabajo de formación de personas, actores en diferentes partes para trabajar precisamente experiencias locales de participación comunitaria y también con impacto en la vida institucional, en ámbitos de la ciencia, de la vida comunitaria, de la producción. ¿El Centro Martin Luther King está en La Habana, está fuera de La Habana, o solo en La Habana, o como su estructura territorial, cómo está? Bueno, el Centro Memorial Martin Luther King se inicia precisamente con esta experiencia que estamos hablando en la iglesia Benecer del municipio Marianao, en Pobolote, ahí en La Habana. A partir de este compromiso y esta apuesta de fe que hace este equipo liderado por personas que felizmente nos acompañan con su experiencia y con este acumulado de formación de todos estos años, el pastor, el reverendo Raúl Suárez, con el equipo de trabajo y las personas que le acompañaron en aquel tiempo, iniciaron esta apuesta de contribuir a la localidad, al barrio y más allá de pensar precisamente en la cuestión desde el ámbito netamente eclesial, pues un poco trabajando precisamente desde el acumulado de la apuesta que hace la iglesia cristiana en las comunidades, en los barrios donde estamos, también un poco recreando ese acumulado de compromiso social del cual también es heredero todo este movimiento de las comunidades de base que hay en América Latina que trabajan la teología de la liberación y que practican este compromiso, pues así también como el Centro Memorial Martin Luther King, muy aterrizado en la práctica de la realidad cubana, se compromete a acompañar a las comunidades del barrio en proyectos comunitarios y en procesos que dan cuenta de un crecimiento personal y grupal
de personas que se van involucrando en diferentes acciones que tienen que ver con la reanimación del barrio, el mejoramiento de las viviendas, como fue en algunos procesos de sus inicios, y posteriormente más centrado ya en la formación y en modalidades de formación que pudieran fortalecer la formación de capacidad y la preparación de actores con intenciones de trabajar en esto, pues ahí fue creciendo todo este proceso de colaboradores, de personas que más allá del propio equipo que en el centro ha trabajado en este sentido, pues ya hoy forman parte de lo que llamamos la red de educadoras y educadores populares, que en diferentes partes, ya prácticamente casi todas las provincias del país y en diferentes ámbitos de la sociedad cubana, trabajamos estos procesos de formación, modalidades de acompañamiento, experiencias localidades y formación de capacidad acompañado a distancia, y también los talleres presenciales que se siguen haciendo en el Centro de Memoria Martin Luther King. ¿El barrio de Marianao qué características tiene dentro de la ciudad de La Habana? Bueno, una pregunta bien interesante, te hablaba... Teniendo en cuenta además que estamos en un barrio como Vallecas, que es un barrio popular, un barrio obrero, y esta televisión es una televisión comunitaria precisamente. Sí, el barrio que te hablaba precisamente y lo mencionaba así, el barrio de Pogolotti, el barrio de Marianao, un municipio que su característica es precisamente que es un barrio obrero, desde sus inicios, de su fundación, es su característica y su dinámica de comportamiento social, donde también además el comportamiento de las personas va desde creyentes practicantes, creyentes no religiosos, no practicantes, algunos cristianos, otros no cristianos, de religiones también de ascendencia africana, en fin, de una mezcla cultural bastante significativa, pues el centro con este equipo de trabajo, con esta apuesta bien visionaria, hace precisamente una práctica macroecuménica que ha sido lo que ha encarnado todo su sentido de trabajo a lo largo de estos años y de acompañamiento a todas las personas que de alguna manera dan cuenta de brindarse a un compromiso de construcción de este proyecto de sociedad que estamos haciendo hoy en Cuba, y que esta formación pasa por los principios de mantener la horizontalidad del diálogo, la participación comunitaria, la construcción colectiva. O sea, sentido que va más allá, independientemente de que el centro en su estructura para poder animar todo este programa ha tenido en cuenta también la formación de ámbitos internos que son los programas de trabajo, como es el programa precisamente socioteológico y de formación pastoral para personas que siguen trabajando más en el ámbito eclesial, y personas que también desde ese ámbito están haciendo esta apuesta y todo este trabajo comunitario y de aporte a la sociedad cubana. Tenemos el programa de formación, educación popular y acompañamiento a experiencias locales, que es como el eje transversal desde el cual se nutren todas las acciones y todas las prácticas del Centro Memorial Martin Luther King, y que desde esta formación y estos sentidos es como el modelo de trabajo que nosotros metodológicamente y como concesión de vida vamos proponiendo para toda la formación que luego se desarrolla en cada uno de los programas. Está el programa de comunicación y educación popular, que más allá de facilitar la comunicación precisamente dentro de todo el proceso que realizamos y que se va generando con las personas que van sumándose y que va creciendo en esta red que tenemos, también tiene este programa de comunicación la responsabilidad de trabajar la producción de los materiales que usamos, o sea... Sí, como este folleto. Como este folleto, estos que son los documentos, los libros que usamos sin ánimo de lucro para trabajar la formación acompañada a distancia. Son módulos de formación que tenemos en diferentes temáticas, como es el trabajo comunitario, como es la propia concepción y metodología de la educación popular. Tenemos también modalidades de formación acompañada a distancia en este módulo, por ejemplo, que es ecología política y educación popular ambiental. Vamos trabajando también de acuerdo a la demanda de lo que va surgiendo en determinados procesos, talleres presenciales, talleres temáticos, todo desde esta concepción y metodología. Aparte del apoyo que nos da este programa de comunicación, que también se relaciona, apoya el relacionamiento con experiencias de América Latina, con otros movimientos sociales y organizaciones que trabajan con nosotros en esta horizontalidad de intercambio. Sí, el centro Martin Luther King pertenece al Foro Social Mundial,
y está integrado con otra serie de redes, ¿no? A nivel de, fundamentalmente de América Latina, ¿no? Sí, realmente la apuesta del centro desde sus inicios ha estado centrada en su articulación con experiencia innovadora en la participación, y que para ello también ha sido un referente importante tener en cuenta todo el área de América Latina, también experiencia de Estados Unidos, Canadá, o sea, toda la región del Caribe y de América, que, donde hay experiencia, movimientos, personas que han mantenido este vínculo y colaboración también con lo que hacemos en el centro, y nosotros con ellos, espacios de formación donde vienen también personas a compartir la manera que tenemos de hacer nuestros procesos. De otras organizaciones también vienen. De otras organizaciones de América Latina. Tenemos experiencia, por ejemplo, de organizaciones que son miembros de la Vía Campesina. Y todo esto también en el centro se trabaja desde un programa que tenemos, que es el programa de solidaridad. Uh-huh. Es otro de los programas que tenemos nosotros. Bueno, como mencionaba los anteriores, entre estos programas y también ya el organizacional, que ha sido el programa que ha venido un poco a ayudar a darle mayor forma y contextualizar un poco, ahora recontextualizar el funcionamiento institucional del centro. Bueno, desde estos programas que tenemos precisamente de educación popular, el programa sociotológico pastoral, el programa de comunicación y el de solidaridad, son los que han favorecido la forma en que hemos organizado nuestras actividades, nuestras acciones y forma de relacionarnos con otras experiencias y con las personas que a partir de la formación que reciben en el centro empezamos a formar parte de esta red de colaboradoras y colaboradores que estamos hoy en casi todas las provincias del país, como decía anteriormente, y que vamos multiplicando un poco, muy adecuado a nuestras prácticas, a los contextos, a las instituciones o comunidades donde trabajamos con proyectos determinados, vamos un poco implementando desde esta metodología nuestro trabajo. Sí, si te parece, luego vamos a ir viendo cada uno de esos programas, no tanto de lo que estáis haciendo, sino contarnos a lo mejor experiencias, ¿no?, de cómo han funcionado, sí, los proyectos de formación en el área de medio ambiente, con los materiales que estábamos comentando, o soberanía alimentaria, o en salud y tal, ¿no? Volvemos a hacer un repaso, sobre todo con experiencias que sean interesantes. También vamos a ver un vídeo de unas jornadas, o de un poco de saber qué es la red esta, ¿no?, un vídeo que habéis traído vosotros. Sí, es una experiencia precisamente dentro del trabajo que hacemos para articularnos y para ir evaluando las contribuciones que hacemos a la sociedad cubana. Nos reunimos cada año, nos reunimos desde nuestras estructuras y ahí vamos haciendo precisamente un poco un recorrido por nuestra forma de hacer. Este fragmento es una memoria audiovisual de una parte de los nodos de la red de educadores y educadores populares en el oeste de la capital, en La Habana, que en este día estábamos evaluando un poco ese trabajo y la contribución que habíamos hecho en el último periodo del año 2011. Pues ya nos avisan que ya está preparado, lo vamos a ver y luego ya lo comentamos el vídeo y algunas otras cosas también de tu trabajo aquí, ¿no?, de tus actividades aquí y de las experiencias que tú estás viendo aquí, cómo te pueden servir. Bueno, hemos tenido, parece, un problema en una de las imágenes de la grabación, puede ser del paso de un sistema a otro o de alguno de los problemas técnicos, entonces es preferible que lo cortemos, otro día en otro de los programas lo retomamos y lo volvemos a poner. Entonces le quería preguntar yo a Braulio sobre precisamente su presencia aquí en España, en concreto en Andalucía, en Castilla-La Mancha y ahora aquí en Madrid, de su trabajo con el Centro de Investigación Sociológico de Campesino, ¿no?, de Córdoba. ¿Cuál es el trabajo que tú estás haciendo ahí o que ya empezaste a hacer, ¿no?, y que ahora está continuando? Sí, bueno, en estos momentos estoy aquí, en esta ocasión, retomando el contacto, la visita a experiencias de trabajo en soberanía alimentaria, personas con quienes nos articulamos a partir de esta experiencia que conduce el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba, el ICE, que en coordinación con la Universidad Internacional de Andalucía están realizando un curso de experto, de formación en expertos internacionales sobre soberanía alimentaria y agroecología emergente. Un grupo de personas que desde sus prácticas vienen trabajando en esta actividad están formando parte de este curso y un poco también a la vez nos estamos articulando, relacionándonos e intercambiando nuestras formas de hacer. La apuesta nuestra es un poco romper también las barreras de esos paradigmas de que el contexto hace la gran diferencia y es viendo
más allá de las diferencias de contexto, aquellas cosas que tenemos en común y que nos unen, para identificar realmente cuáles son los aportes que puede hacer a nuestros procesos de producción y desarrollo de la agricultura el tema de la soberanía alimentaria. ¿Cómo estamos viendo hoy la concepción de la soberanía alimentaria y la agroecología emergente? Y desde esa perspectiva, bueno, estuve acá, como decíamos anteriormente, en el mes de julio, ahí nos encontramos en un primer momento presencial de este curso donde participaron varias personas que están cursando esta especialidad y ahora estamos reencontrándonos y retomando ahora este encuentro. Nos vemos ahora en la segunda quincena del mes de marzo, otra vez ahí en Andalucía, y retomamos de nuevo en este contacto presencial un poco el camino de por dónde vamos dentro del curso, las prácticas que estamos desarrollando cada uno de nosotros en nuestros contextos, y cómo estamos entendiendo y aportando precisamente a esta concepción de la soberanía alimentaria y de la agroecología emergente. Promover esto como práctica de vida en los espacios de producción de alimentos, también en los espacios más allá del ámbito rural, digamos, personas que estamos trabajando más cercano del contexto de la agricultura urbana y de todas aquellas personas y actores sociales que pueden favorecer la promoción de esta concepción de la soberanía alimentaria. Es el propósito, ¿no? Así el observatorio OSALA, que está construyendo y que está precisamente impulsando la experiencia del Instituto Sociológico de Estudios Campesinos, el ISEC, en Córdoba, ha favorecido mucho que nosotros podamos visibilizar esta conceptualización y aterrizar un poco estos sentidos, profundizar un poco más en qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Nos ha aportado, hemos tenido intercambio de experiencia, su equipo de trabajo ha estado también con nosotros en Cuba a propósito del convenio de soberanía alimentaria, que es una experiencia que a través de Agsur La Segovia ha estado organizando también y coordinando allá en Cuba con relación también al tema de la soberanía alimentaria, tratando de introducir un poco en las experiencias prácticas que tienen nuestras organizaciones dedicada al desarrollo de la agricultura en Cuba. O sea, la Mesa de Soberanía Alimentaria está compuesta por organizaciones como la ANAC, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, está también la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, la ATAF, de la cual también soy miembro y es en la que trabajo desde un órgano de base vinculado a un grupo de productores uh-huh. y productoras, ¿no?, de la agricultura urbana. Y ahí, en fin, tenemos toda una cantidad de personas y actores, está también la Asociación Cubana de Producción Animal, ASPA, que también participa en este convenio de soberanía alimentaria y que en diferentes provincias del país, bueno, se está trabajando un grupo de experiencias que desde esta perspectiva están desarrollando sus prácticas de producción y modificando un poco las formas de hacer, retomando también otras experiencias que nos están aportando. A través de Agsur hemos recibido nosotros algunos referentes también de profundización teórica y metodológica para todo este proceso y han favorecido nuestra articulación con otros actores externos, como es en este caso mi articulación y mi relación con el ISEC uh-huh. en Córdoba, con otras organizaciones y otras experiencias ya acá en Castilla-La Mancha y bueno, y así también un poco mi relación propiamente con Sodepaz, que también trabaja. Sí, ayer me comentabas, ¿no?, de que estuviste con los compañeros nuestros, con la compañera de Castilla-La Mancha, la que lleva la oficina, en una actividad, ¿no?, dentro de un municipio, el municipio de Mora, ¿no?, de consumidores, con mujeres, sobre el tema de soberanía alimentaria. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, es muy interesante. A nosotros siempre nos ha preocupado saber cómo, desde la metodología y nuestra manera de hacer, podemos llegar a otro espacio sin violentar los ritmos y las maneras de cada comunidad donde se está trabajando. Pero sin embargo, siempre el reto de saber un poco y de beber de la fuente de la experiencia de otras personas y otros actores, pues ahí fuimos a este intercambio. Se realizó una degustación a partir de un taller de intercambio y una muestra audiovisual del trabajo que se está haciendo en este proyecto que tiene Sodepaz ahí en la zona de Castilla-La Mancha.
Y bueno, tuvimos una participación comunitaria muy bonita, personas que compartieron desde sus tradiciones, en la manera en que se elaboran los alimentos, la reflexión un poco más profunda de los orígenes, de dónde vienen las cosas, de qué estamos consumiendo hoy, de qué modelo de agricultura tenemos y cómo ese modelo influye o qué incidencia tiene en nuestras prácticas de vida, en lo que consumimos, en los mercados que tenemos. Y ahí un poco desde esas reflexiones empezamos a acercarnos a toda esta conceptualización de lo que plantea como sentido y principio básico y principio ético el tema de la soberanía alimentaria. ¿Tenéis programado más actividades allí en Castilla-La Mancha con Sodepaz? Sí, sí, tenemos pensado todavía otro grupo de talleres en varios espacios, en varias comunidades, en Manzanares, estuvimos en Mora. En Segurilla, me dijeron también. ¿No? También, y bueno, ahí siguen surgiendo otras demandas a partir de que ya vamos encontrando en camino personas que les interesa. Y es muy interesante para nosotros compartir esa experiencia aquí, también un poco retomar reflexiones de lo que está pasando hoy aquí y en qué medida eso nos puede servir para nosotros prever qué tenemos hoy en el contexto de la sociedad cubana, de los modelos de producción que tenemos, de qué tenemos que cuidarnos, porque pienso que en este mundo que está globalizado por muchas cosas y en medio de la globalización y de todo lo que se mueve como referente de maneras de hacer de un lugar a otro, siempre es bueno tener esta alerta y esta mirada preventiva de qué está pasando aquí, de qué no podemos asumir y de qué sí podemos retomar de toda esta experiencia, de qué está implicando hoy el agronegocio, el uso de los agroquímicos, en fin, de qué está pasando con la comercialización, la forma de mercado que se tiene, qué demanda tienen las comunidades. De todas esas cosas hemos estado hablando y un poco trabajando un poco más a profundidad esa construcción colectiva de lo que estamos entendiendo por consumo responsable, por soberanía alimentaria. Si te parece, hacemos un pequeño repaso de las áreas de trabajo en el tema de educación popular que estáis teniendo en el centro, ¿no? Dentro de esta red de educación popular, ¿no? De cubana, ¿no? Una de las áreas que es el tema de la educación popular ambiental, que es un área que trabaja Sodepaz allí, lo de las energías renovables, no solo allí, pero de allí en Cuba también. ¿Cuál es vuestro trabajo en el área de medioambiental, de educación popular? Y que en concreto este material es uno de ellos, de lo que habéis publicado, ¿no? Sí, hay, bueno, más que una publicación en sí mismo un insumo de trabajo nuestro. Decía, todas estas publicaciones que se han realizado, materiales didácticos que se han realizado a través del programa de comunicación del Centro de Memorial Martin Luther King, son materiales sin ánimo de lucro que nosotros tenemos a disposición de la red, precisamente para fomentar los espacios de formación que se están haciendo en diferentes ámbitos de la sociedad cubana y a partir de la demanda que va surgiendo puntualmente en los territorios donde personas que están motivadas por su proceso de participación, pues vienen un poco en busca de profundizar en las maneras de hacer metodológicamente y también solicitando a veces el acompañamiento del centro, del equipo de trabajo y de los colaboradores ya experimentados en todo este trabajo. Así nosotros, Pero la formación, por ejemplo, en el área de la educación popular, ¿qué experiencias tenéis? Me contabas que había una muy concreta que era en Pinar del Río, ¿no? Sí, te había comentado de CEPRODESO, que en materia de educación popular ambiental es una experiencia pionera dentro de la red que tenemos de educadoras y educadores populares. Una experiencia que fue acompañada por el Centro Memorial Martin Luther King a partir de la motivación de este colectivo de trabajo en el Museo de Ciencias Naturales de Pinar del Río y que a lo largo de los años, bueno, ha tenido un crecimiento en su contribución también a la sociedad cubana y es una experiencia que, más allá de ser acompañada, ha pasado a ser acompañante de proyectos y procesos que se han dado ahí en la provincia. Una experiencia que también ya hoy realiza un intercambio importante con otras personas y con otros actores que trabajan el tema de la educación ambiental, tanto en Cuba como en América Latina. ¿Cuál es su trabajo o algunas cosas? ¿Qué es lo que hacen el trabajo suyo de este centro?
Bueno, es básicamente impulsar la, o sea, la formación de actores que trabajan la dimensión ambiental dentro de los proyectos para el desarrollo local. O sea, tenemos un grupo de proyectos y procesos donde las personas que están, ya sea de la agricultura o de otra naturaleza, se acercan a esta modalidad de formación y luego cuando retornan a sus experiencias del proyecto donde están trabajando, pues se trata de compartir con el resto del equipo de las dimensiones de la ambiental que tiene el proceso en el que están trabajando y un poco compartir de, conceptualmente de qué tipo de desarrollo estamos hablando, de qué forma se está dando lo que nosotros entendemos por desarrollo, por participación, por racionalidad ambiental y con todo esa, ese acumulado de saberes sistematizado y organizado metodológicamente es también que las personas trabajen en esta lógica de partir de sus propias prácticas de vida a una profundización teórica, de tener en cuenta realmente los principios y los presupuestos éticos de lo que estamos trabajando para luego tener una práctica mejorada en estos procesos. Hay implicación de actores que trabajan en áreas de reserva natural, hay personas que trabajan más dedicado al tema del desarrollo de la agricultura, en producción de alimentos. Pero por ejemplo, en un municipio, en una comunidad, en un barrio también. Sí. Por ejemplo... un consejo sí, popular o una... Sí, en consejos populares tenemos, digamos, en la comunidad de Los Palacios está la experiencia de CREA, que es acompañada por CEPRODESO. ¿Qué es el CREA? Y el CREA es una experiencia donde la comunidad en un periodo del año hace unos talleres que durante 3 días están entre las personas que son actores de la comunidad y otras personas que vienen invitadas desde otra parte de fuera, pues comparten un poco lo que están haciendo en materia de educación. Hay personas del sector de educación que trabajan con los niños, la educación ambiental, más allá de la carpeta metodológica del programa que habitualmente tiene la escuela, acciones que hacen los maestros en la comunidad, acciones que hacen también otros actores de ahí de la comunidad que trabajan directamente en la agricultura, que trabajan en otras instituciones y que tratan de visibilizar entre todos de conjunto otra visión de qué estamos entendiendo por nuestra relación sociedad-naturaleza, medio ambiente, forma de cuidar el medio ambiente, más allá del discurso habitual, un poco repensar un poco más qué participación tenemos nosotros, cómo formamos parte de todo ese mundo de cosas y de ese proceso. Nosotros desde el centro y desde este programa facilitamos la formación de capacidades, la profundización teórica y estimulamos que luego la gente en su formación como sujeto social pues se planteen repensar sus procesos y replantearse sus formas de hacer, o sea, enriquecer sus prácticas a partir de todo este acumulado. Por eso también sigue siendo para nosotros importante beber de esta fuente de articulación y de experiencias foráneas con las que estamos en diálogo constantemente y tomar en cuenta que la educación popular para nosotros básicamente es también eso, tener en cuenta la horizontalidad del diálogo, la dimensión participativa realmente de las personas que tratan de construir colectivamente cada uno de estos aportes que hacemos a la sociedad en nuestro espacio de poder, ¿no? Sí, a ver, ahí te quería yo preguntar, ¿cómo se articula la educación popular con la educación formal de un sistema como el educativo cubano, que es un sistema fortalecido, establecido, que ha tenido grandes éxitos, que funciona correctamente, pero cómo se puede articular esa educación popular? ¿Qué hace? ¿Cómo se complementa con el sistema de...? ¿Y si es fácil? ¿Si las instituciones lo entienden? ¿Si es un...? ¿Cómo, qué dificultades tenéis? Bueno, el tema de implementar esta, la metodología de la educación popular en cualquiera de los procesos, más allá de pensar en lo fácil o lo difícil, tiene que ver con respetar los ritmos y la demanda de las personas con que participan. Tenemos algunas experiencias en educación, personas que son maestras, maestros, incluso profesores universitarios que, aparte de trabajar en la universidad, también se han formado en los espacios nuestros y van llevando a su manera y a su metodología de aplicar en la universidad, en los institutos de investigación, esta manera de hacer.
y maestros que también de su tiempo libre y de las actividades que hacen con el grupo, con los alumnos y con el resto de sus compañeros, pues hacen también de esto una manera de participar en la comunidad y visibilizar en la comunidad la presencia de la escuela en la comunidad y la importancia del rol de la formación que hace la educación formal en la comunidad. Esto, más allá de lo que habitualmente la escuela tiene concebido, tiene que ver con esas capacidades que se forman en estos maestros que de manera voluntaria se van vinculando a la red y van favoreciendo esa vinculación que se da escuela-comunidad. Los casos que tenemos, por ejemplo, en Alamar, donde también SODEPA ha tenido participación e implicación en el desarrollo del proyecto de los organopónicos de Alamar, allí también tenemos la Casa Comunitaria, que tiene la experiencia de la formación de los delegados del Pueblo Popular, de los líderes que son elegidos por el barrio para la gestión, precisamente de la localidad, de la administración pública, y estas personas reciben una formación de esta metodología para su trabajo participativo en la comunidad, pero tienen el apoyo de profesores que son universitarios, de personas que trabajan en las instituciones desde el ámbito de la educación formal del país. Y entonces es un poco esto, ir articulando personas desde su formación profesional y desde sus prácticas habituales incorporan la concepción y metodología de la educación popular para el desarrollo de sus propias prácticas y también para aportar en otros contextos, que es lo que le llamamos la articulación de experiencias y el acompañamiento de las personas más experimentadas a otros procesos que se van iniciando. El centro, ¿cómo coordina todas estas experiencias? Parece que hacéis algunos encuentros, ¿no?, de forma anual o no sé cada cuánto tiempo. Para ¿cuáles son el objetivo de estos encuentros y cómo los hacéis y cuál es el último que se ha hecho? Y eso sí es un reto realmente para el equipo del centro, un equipo muy pequeño que lo explicaba hace ya unos minutos, muy estructurado en estos programas que ya explicaba anteriormente, pues es un equipo muy reducido de personas que tratan de impulsar precisamente la formación y el acompañamiento metodológico del grupo de colaboradores que somos los que, más allá de las paredes del espacio físico del centro, mantenemos constantemente viva esta intención y el compromiso de que todo este programa camine y que se pueda implementar. Entonces nosotros, en un año, por ejemplo, como fue en el 2011, convocamos el cuarto encuentro de la red de educadoras y educadores populares de Cuba. En este encuentro nosotros evaluamos un poco cuáles son nuestras contribuciones a la sociedad cubana, desde nuestra práctica, de toda esa red que, en 400 personas que estaban representando una red de experiencia de formación en casi todas las provincias del país. Y estas personas que vienen representando a otros grupos que se van quedando en cada uno de sus municipios y provincias, pues compartimos allí qué están haciendo en sus espacios, cómo lo están haciendo, qué dificultades tienen, qué facilidades tienen, cómo precisamente se van articulando con los espacios formales y tradicionales para sus propias prácticas en las instituciones y en la comunidad. ¿Cómo se va desarrollando la capacidad de liderazgo? ¿Cómo lográis tener a 400 personas que puedan acceder con las dificultades que hay en Cuba para el tema del transporte y para, por ejemplo, el tema del alojamiento y eso? ¿Cómo lo lográis poner? Bueno, habilitar de que eso funcione. Bueno, hay que decir que esto tiene que ver con este programa que hablábamos de que tiene el centro ahora también, que atiende la parte organizacional, porque ha sido un reto. Ha ido creciendo la red y lo que hacíamos en los inicios de la red en 2003 ya hoy es imposible, ¿no? Ya hoy hablamos de representación de la red, no de reunir a todas las personas que trabajan de esta perspectiva. Y bueno, también con el apoyo financiero de organizaciones amigas que tradicionalmente han estado acompañando también la evolución del Centro de Memoria Martin Luther King, y con la planificación de ese apoyo financiero hemos podido costear transportación, toda la logística de los eventos y también por la propia gestión del centro, ¿no?, que desde su objeto social y de lo que tiene concebido legalmente establecido, pues bueno, también hace la gestión financiera que le permite pequeños aportes a mantener vivo todos estos programas. Pero bueno, no es fácil un evento de 400 personas, ¿no? No es fácil, realmente no es fácil, pero se hace necesario, muy productivo, porque es lo que permite realmente evaluar en qué se está invirtiendo todo este esfuerzo y todo el trabajo y todo el proceso de años.
y permite visibilizar el crecimiento, permite tener en cuenta también las opiniones externas del camino y de la elección que ha hecho todo el programa de formación del centro en ese contexto de la realidad cubana que está representada ahí en estas personas. ¿Cuánto tiempo dura un encuentro de estos? Bueno, nosotros hemos tenido encuentros que han durado de 4 a 5 días con toda esta persona participando ahí constantemente día y noche y precisamente tratando de sacar al máximo todos los insumos y produciendo además proyecciones de trabajo para periodo siguiente de cómo articularnos, de cómo seguir contribuyendo a todo este proceso y cómo seguir organizando mejor nuestra red de educadoras y educadores populares. O sea que son encuentros extensos, por eso no se pueden hacer todos los años, lo hacemos en años alternos, pero sí cada año al menos procuramos reunirnos las colaboradoras y colaboradores del programa, los más cercanos, los de más tiempo, los que estamos más involucrados directamente en prácticas concretas en los momentos actuales y tratamos de evaluar las continuidades de cómo podemos seguir, de qué limitaciones tenemos y de qué facilidades tenemos, de qué recursos disponemos para seguir avanzando. Y de cómo mantener viva esta apuesta de compromiso, de participación. Yo te iba a decir, en la nueva situación que se está creando en Cuba de los últimos 2 o 3 años, ¿no? Las posibilidades de propuestas que podáis hacer de la experiencia vuestra para las administraciones, para el Poder Popular, para los consejos populares, ¿cómo se pueden arbitrar? Es decir, ¿cómo podéis de esta experiencia hacer que sea positiva para que se tenga en cuenta, por ejemplo, en la planificación del modelo de desarrollo de un barrio, de una ciudad, o de la salud, o de la educación? Sí, mira, yo creo que te contaba en algún momento de que algunas personas que se han encontrado en nuestros espacios de formación, sorprendidos, se han preguntado que cómo esta manera que tenemos de hacer no se ha divulgado a través de la radio, de la televisión, de los espacios oficiales, ¿no?, institucionales. Y nosotros decíamos precisamente de que lo importante que tiene el funcionamiento y el camino que ha recorrido nuestra red hasta hoy es el principio de la voluntariedad y de las personas que de manera espontánea han tomado la elección de acercarse a esta manera de participación. La educación popular no es una camisa de fuerza, es apenas una metodología y una provocación para quien se interesa por repensar su manera de participar en sus prácticas sociales y en la ciudadanía. Y todo lo que está pasando hoy en el contexto cubano en materia de cambios y de propuesta de cambio, de mejoramiento del proyecto de sociedad, pues para nosotros es una oportunidad muy importante de contribuir precisamente en tanto la dirección del país está potenciando precisamente fortalecer todos los mecanismos para el mejoramiento de la perspectiva económica del país y de todo lo que necesitamos en materia de autonomía, porque bueno, es públicamente sabido a nivel mundial cómo estamos en materia de la asfixia económica por todas las cuestiones de conflicto, del bloqueo, de todas las limitantes que el país no ha tenido posibilidad de abrirse económicamente, y en tanto esto es una apuesta que se hace de los espacios institucionales, de los espacios de la dirección del país, pues nosotros alternativamente y de nuestras maneras de hacer y un poco el compromiso de seguir respaldando el curso de formación del proyecto Sociedad Cubano, pues trabajamos esta manera alternativa de apoyar a la formación y a que se mantengan los valores de los cuales nosotros estamos proponiendo que la sociedad cubana pueda participar de todos estos cambios, del mejoramiento y del perfeccionamiento del proceso económico y del proyecto de mejoramiento de la economía del país. Por eso hoy la figura del trabajo no estatal, que surge como una figura novedosa en todo este proceso de cambio, es para nosotros también un elemento importante a tener en cuenta para también ahí hacer nuestros aportes en las personas que empiezan a trabajar en otras experiencias también novedosas en la sociedad cubana y que también merece que mantengan el compromiso y los valores que se precisan para ofrecer un buen servicio a la sociedad desde un buen comportamiento, ¿no?, de la ciudadanía, de los valores que hasta hoy siempre hemos defendido y queremos mantener. Ahí tenemos, por eso, en nuestros espacios presenciales, una composición muy heterogénea de personas que vienen desde las instituciones, desde las comunidades, a trabajar en todo esto que estamos haciendo. Bueno, nos avisan de que nos queda ya poco tiempo. ¿Cuál es un poco la valoración de todo este trabajo? ¿Como muy positivo, muchas cosas por hacer?
Yo pienso que sí, un reto muy importante, muchas cosas por hacer y siempre muy provechosa la oportunidad de poder compartir en estos espacios y en otros múltiples espacios donde estamos con las personas que hasta hoy han querido acompañarnos o al menos poner la mirada en todo lo que estamos haciendo y proyectos como los que tiene Sodepaz en Cuba, como otras organizaciones, como el propio convenio Axur, Mundubá y otras organizaciones que han estado trabajando en la cooperación para el desarrollo en Cuba, que también ahí nosotros tenemos la posibilidad y tenemos hoy la presencia de educadoras y educadores populares que están haciendo su contribución en estos procesos, como lo hemos hablado con los proyectos que tienen ustedes ahí, y que pienso que sí, que es una oportunidad, es un reto y una oportunidad que tenemos, más allá de lo bueno, lo malo o lo divino, es una oportunidad y un reto de seguir avanzando en profundizar en la formación de valores y en el mejoramiento de nuestras prácticas para el aporte a la construcción social y sobre todo la apuesta colectiva. Pues muchas gracias. Lo que haremos será en alguno de estos talleres que vais a hacer en Castilla-La Mancha y seguramente aquí en Madrid, que vamos a intentar organizar contigo, aprovechando tu presencia aquí, con Sodepaz, lo grabaremos y a lo mejor un pequeño reportaje en otro de los programas lo podremos poner, ¿no? Para que vea la gente cómo funciona toda la dinámica de educación popular, que es la que estáis haciendo aquí, allí y la que podamos hacer aquí. Yo quería aprovechar para hacer una convocatoria en el programa de hoy, y en concreto es un ciclo de documentales que se titula Las razones de Cuba, que van a comenzar mañana en el Club de Amigos de la UNESCO, en la plaza de Tirso de Molina 8, en el primer piso, a las 19:30. El primer documental que se va a poner de esta serie, que ya por cierto se han puesto aquí en Teleca durante el año pasado, son Mentiras bien pagadas. Y en los ponentes que se harán la presentación del documental estará Raimundo Pino, representante en España del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y Margarita Valle García, del Comité de Madrid por la Liberación de los 5 presos cubanos que mantienen en cárceles norteamericanas de forma bastante ilegal por el carácter de los juicios que fueron sin ninguna garantía desde hace ya más de 12 años. Y bueno, también avisar de que el próximo programa será dentro de 15 días, lo haremos también en directo y dada la situación de los recortes que se están dando en todos los sectores, como no, también en el sector de la cooperación al desarrollo se están dando recortes y entonces queríamos hacer una mesa redonda con diversas organizaciones de cooperación al desarrollo para que nos cuenten cuál es su visión de la situación nueva que se está creando, tanto por los recortes financieros para la cooperación al desarrollo, que como sabéis es una petición que la población española ha hecho del 0,7% de los gastos de las administraciones en cooperación al desarrollo, pero que nunca se han llegado a cumplir y que en estos momentos se están recortando. Y por otra parte, no solo son la cuantía, sino también el modelo de cooperación, queremos hablarlo y queremos hacer una serie de programas para dar a conocer pues, cuál es el modelo de cooperación que se nos está o se quiere imponer y el modelo de cooperación que estamos proponiendo las organizaciones de cooperación al desarrollo. Bueno, muchas gracias y nos vemos en 15 días.